Preparan programa para festejar el aniversario de la Fundación de Plaza del Sol. El evento se realizará el próximo 27 de este mes, así lo informó el director de Desarrollo Económico Roberto Marín Flores. Nosotros lo que queremos hacer es conmemorar lo que es el aniversario de la Plaza del Sol. Creo que nunca se había hecho lo que es poder darle la importancia que tiene la plaza como un lugar histórico que se merece tener su día, y pues propiamente vamos a celebrar esto. Vamos a hacer un evento cívico para que los locatarios sepan, estén conscientes de la importancia que tiene la Plaza del Sol, y de esta manera nosotros vamos a darle continuidad al apoyo que ya estamos generando para los locatarios. Explicó que hace algunas semanas se reactivó el servicio de los elevadores y que en breve entraría en funcionamiento la escalera eléctrica. El elevador ya tiene varias semanas funcionando y este es un servicio que nos ha estado pidiendo la ciudadanía siempre, sobre todo para la gente con discapacidades o de tercera edad, y pues ya logramos activarlo. Entonces ya está funcionando y nosotros estamos contentos con eso. Ya el siguiente paso es la escalera, que también ya hemos metido mano y empezamos a ver que ahí tiene una que otra pieza que ya se ha oxidado y vamos a cambiarla. Entonces todo eso ya está contemplado. Como parte de la reactivación de Plaza del Sol, Marín Flores comentó que en unos días más entrará en funcionamiento una oficina administrativa del IMSS en la planta alta de este edificio. Y pues nosotros seguimos con lo que es la reactivación de la plaza. Como ves, ya está funcionando el IFE, que es muy importante, que estaba viendo que la gente se queja que dura 2 horas la cola, pero duraba mucho más cuando estaba en Playa del Carmen y era mucho más gasto, así que es una ventaja. Y de hecho ya está a punto de terminar lo que es el módulo del IMSS igual, la gente va a poder tramitar todo Cozumel. Si ahí se dan una vuelta van a ver ustedes que las oficinas ya están pintadas, ya tiene todo lo que es piso, ya tiene todo revoco, y eso es la parte para seguir activando la Plaza del Sol. Dijo que en este gobierno se ha estado trabajando de manera permanente para reactivar la vida comercial y turística del mercado de artesanías para que se mejore el nivel de ventas de los locatarios. Nosotros lo que hacemos, si te fijas, a través del tiempo lo que hemos estado haciendo es meterle lo que es oficinas de gobierno. ¿Por qué? Porque esto genera afluencia de la gente. Entonces la Plaza del Sol lo que no tenía y lo que ya tiene ahora es lo que es afluencia. Ya sea afluencia turística a través de los tours que hemos podido poner de cierta manera para que lleguen en el estacionamiento, y ahora lo que son los servicios de las diferentes oficinas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.